Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les traigo información muy importante. Ya es oficial el día de pago. Atención mis queridos amigos pensionados IMSS, les traigo todos los detalles y también traigo información oficial que se dio a conocer por parte de la secretaria Ariadna Montiel Reyes para los beneficiarios de pensiones y ayudas del bienestar. No se pierdan porque va a estar muy interesante. Así es que, amigos, quédense conmigo. Continuamos. Bien, amigos, pues vamos a comenzar con el tema de la pensión IMSS. Recuerden que por ahí yo les había dado ya a conocer las fechas probables de pago. ¿Por qué digo fechas probables? Pues resulta que el próximo pago normalmente tendría que ser el 1 de julio, pero cae en sábado. Y entonces, el dilema es ese, que cuando el pago o la fecha de pago, que es primer día de cada mes, cae en fin de semana, pues últimamente lo que pasa con el IMSS es que el pago se retrasa. Antes, normalmente, se los adelantaban. Bueno, pues ya para no estar en la incertidumbre, tenemos aquí la información oficial directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se confirma? Vamos a escuchar, amigos, por favor. Continuamos. Del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por favor, seleccione la opción deseada. Si padece alguna enfermedad o tiene dudas acerca de COVID, marque asterisco. Personas trabajadoras del hogar, marque cero. Derechohabientes, atención sobre servicios y trámites, sugerencias, orientación y asesoría, marque 1. Contribuyentes, orientación e inconformidades sobre trámites y servicios para patrones, como escritorio virtual, IMSS desde su empresa, sistema único de autodeterminación, entre otras. Marque 2. Pensionado, ¿eres pensionado o vas a solicitar una pensión al IMSS? Marca 3. Pensionadas y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, les recordamos que el próximo pago de pensión se realizará el día lunes 3 de julio. Ahí está, amigos, el pago llega el próximo lunes 3 de julio. Y bueno, para ustedes que me dicen que no es cierto, Vaquita, no mientas, el pago llega antes, llega puntual, se adelanta, solo es en el caso de los ex trabajadores directo del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, personal administrativo de las delegaciones, subdelegaciones, de clínicas, doctores, enfermeras, personal médico y todo demás personal que haya trabajado directamente en el IMSS, ahí sí, a ellos sí se los adelantan y su pago llegará entonces desde el viernes 30. Amigos, ahí está ya la información confirmadísima. Y ya nada más también les voy a recordar que en el caso del ISSSTE el pago llega el jueves 29 y que a mis queridos pensionados ISSSTE también les va a llegar su pago extra de 5 días. Atentos con eso. Y también, amigos, pues no olviden que en el mes de julio llega Pensión Bienestar. La primera semana de julio también iniciarán los pagos. En cuanto se dé a conocer el calendario, se los daré a conocer a ustedes, amigos, por supuesto. Pero por lo pronto ya hay información importante. Ahí está, amigos, información sumamente importante. Más inscripciones ahora para las lindas personas con discapacidad también en Veracruz a partir de la próxima semana. Y mis queridos adultos mayores que no pueden recoger sus tarjetas, pidan visita domiciliaria para que se las entreguen en su casa. Ya lo dijo la secretaria Ariadna Montiel. Ahora, amigos, vamos con más información importante. Ella nos explica muchos trámites que se pueden hacer por teléfono para que no tengan que batallar. Por favor, esto está bien interesante. Yo me despido. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reportó una vez más para ustedes, Vaquita Política. Bye, amigos. Chao. Besos.
besos. ¡Mua! Adiós. Adiós, amigos. Lindo día.